Hello sexys, ¿cómo están? Estoy súper feliz de verles por aquí. Si no me conoces aún, me presento. Mi nombre es Steph Palacio, soy actriz, educadora sexual y sensual también, que mené. Y bienvenidos a su sección de tutoriales. Demasiado, y la verdad es que yo me hice medio güey, pero aquí está. Y es como hacer una lavativa anal, o enema también le dicen. Y pues la verdad es que yo les preparé un tutorial muy 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 sencillo, la manera más fácil de hacer una lavativa. Y es que sí, cuando hablamos de sexo anal, de estimulación anal, pueden suceder ciertos accidentes, sí, con popo. Que ahora, esto es algo súper normal, súper natural, forma parte de lo que no vemos en el porno, de la vida sexual o lo que nadie nos cuenta. Sí, pueden suceder este tipo de accidentes, pero no te sientas mal, no te sientas como que sacado de onda, y tampoco vayas a permitir que ningún hijo de su Pink Floyd, así bien chavorruca yo, vaya a quererte decir algo al respecto, hacerte sentir mal, porque si es así, huye de ahí. Esa es una mala señal de esa persona, porque una persona que entiende un poco más allá la sexualidad y que tiene respeto por la sexualidad que está compartiendo contigo sabe perfectamente que esto es algo que puede suceder y nadie puede hacerte sentir mal por esto ni por nada que pase en tu sexualidad. Acuérdate, siempre y cuando todo sea consensuado, protegido, no hacer daño a terceros y estas cosas. Para los que siguen con carita de what, ¿qué carajo es una lavativa anal? Les voy a contar que básicamente es la limpieza de nuestro ano, de nuestro fundillito hermoso, que quede reluciente, brilloso, bueno, no sé si brilloso, pero sí reluciente, para evitar en la medida de lo posible que pasen este tipo de accidentes y disfrutar de las penetraciones en la zona anal. Pero bueno, vamos a lo que nos truje, y lo único que necesitan para este tutorial de lavativa anal es lo siguiente: un poquito de agua purificada, un vasito desechable, o que no utilices, no te vayas a tomar aquí después tu coca porque pues no te lo recomiendo, y una jeringa de 10 mililitros. Bueno, sexys, básicamente el agua, la aguja y el vasito es lo que van a utilizar. Aquí ven más cosas porque voy a utilizar a Gina Ballina, que es la estrella que ya muchas y muchos de ustedes conocen en este canal. Y siempre la uso para enseñarles cosas que tienen que ver con la vagina. Y es que va a funcionar Gina Ballina el día de hoy como un ano, porque intenté buscar qué puedo utilizar para enseñarles lo más explícitamente que pueda cómo hacer este tutorial, pero es difícil encontrar un ano. Siempre hay vaginas, entonces supongamos que Gina Ballina el día de hoy es un ano, ¿ok? Y este cuenquito para que vean más o menos cómo va a pasar en su cuerpecito. Aquí ya había abierto la jeringa y hay que quitarle la aguja, obviamente. No se vayan a querer agujerar el fundillo porque eso no, ¿verdad? No vamos a utilizar aguja ni objetos punzocortantes, ni mucho menos. Nada más esto. Existen varias medidas de jeringas. Esta es de 10 mililitros. Existe otra de 20 mililitros. Que lo único es que en vez de 10 le caben 20 mililitros de agua y es un poquito más gruesa. Pero lo que vamos a utilizar, que es básicamente este puntito que está aquí, la verdad es que es exactamente del mismo tamaño. Entonces utilicen la aguja, utilicen la jeringa que ustedes encuentren, ¿ok? Aunque pues para mí siento que es más cómodo esta de 10 mililitros, que está como más chiquita. Bueno, sexys, pues básicamente esto es lo que vamos a utilizar. Yo ya aquí llené el vasito del agua purificada. Solamente agua, no le vayan a meter otra cosa a esta agua ni nada. Solamente se utiliza agua purificada, ¿ok? ¿Por qué purificada? Porque es aún más limpia, es algo que vamos a introducir en nuestro cuerpo. Y hay que guardar lo más posible la higiene, lavarnos las manos y este tipo de cosas. Pues yo de preferencia les recomiendo que lo hagan en la taza del baño, WC. También lo pueden hacer en la regadera, pero creo que es un poco más cómodo en la taza del baño. ¿Con cuánto tiempo de anticipación? No hay un tiempo de anticipación, es literal, le pueden decir, mi amor, ahorita vengo, y se van a hacer su respectiva lavativa o un poquito antes de ver a su pareja. Algunas otras recomendaciones es que ese día pues coman ligerito, o si comieron, hagan del baño
y después hagan esta lavativa para que todo salga fenomenal y listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llenar esta jeringuita de esta forma, así. Y como bien les digo, no encontré un nano, no es lo mismo, ¿no? Pero supongamos que su anito está así. Pero en esta ocasión voy a poner a Gina Ballina así para que no se salga luego el líquido y explicarles. Pero bueno, supongamos que está así. Pero bueno, lo van a introducir esta agüita con esta jeringa. Que les digo que es súper pequeñito esto que van a introducir ligeramente a su ano, porque de verdad no lo van a sentir ni les va a ser incómodo. Inténtenlo, pruébenlo y vean y confíen en mí de que pues no es tan malo como pensamos, de que ¡ay, me voy a echar agua en el ano! No, cero, es cómodo y sobre todo que esto no es que te lo tengas que meter toda la jeringa ni nada, es nada más el piquito de acá. Entonces, introducen su agüita de esta forma y sin miedo, ¿eh? O sea, la introducen sin miedo y lo que va a pasar es que ustedes van a sentir en su estomaguito así como... como cuando tienen muchas ganas de hacer del baño, esos retortijoncitos. Y después de unos segundos, minutitos, va a pasar esto. Y va a salir como con los restos que deseamos limpiar. Y pueden hacer esto mismo cuantas veces crean necesario hasta que el agua les salga así de limpiecita, porque eso es lo que estamos buscando. Entonces lo introducen y después de unos minutitos otra vez y... listo, cada vez va a salir más transparente el agua. Y pueden hacer, les digo, este paso cuantas veces crean necesario. Y listo. Bueno, sexys, déjenme les digo que aparte de esta jeringuita, también pueden utilizar esta pera que les voy a dejar aquí en la imagen, pero son un poco más difíciles de conseguir y yo creo que una jeringa es más que suficiente y muy barato y está a la vuelta de la esquina en una farmacia, entonces no hay ningún problema si no tienen este artefacto que está aquí o existen otros más. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial de cómo realizar su lavativa, que disfruten más de sus relaciones sexuales anales, de la estimulación en esa zona, que es muy placentera. Quitémosle el tabú, por favor, porque el sexo anal convive entre los seres humanos desde hace muchos, muchos años en diferentes culturas como la griega, la romana, culturas asiáticas, la egipcia. Se han encontrado dibujos antiguos en donde ya se habla de estas prácticas y donde existían estas prácticas, además de que en el mundo animal también existe esta práctica. Así que ya, es una zona súper placentera, quítenle el tabú. Les dejo en la descripción mi video de sexo anal para principiantes, por si quieren ir a verlo para disfrutar aún más todavía esta práctica. Y pues nada, les amo con todo mi corazón, síganme en todas mis redes sociales y nos vemos muy pronto en otro video sexy y sensual como tú. Y no olvides activar la campanita porque luego YouTube no les avisa. Actívala, actívala para que te lleguen las notificaciones y comparte. Les amo.